en esta nueva Típica Nacional en 2024. Y para nosotros es un placer estar hoy con todos ustedes a través de Televisión Canal 36, porque a partir de este momento le vamos a llevar las Típicas Nacionales desde este mágico lugar, lo que es Santa Cruz. Y para estar conmigo en esta noche de esta transmisión, porque le vamos a llevar una bailadera bastante buena, va a estar también Tamara. Buenas noches, Tamara. Gracias, Luigi. Bueno, queridos televidentes, hoy estamos acá cerquita, cerquita de que inician las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz 2024, y acá desde la monumental Plaza Los Mangos, donde hoy vamos a disfrutar y bailar y, por supuesto, llevarles lo mejor a ustedes para que disfruten de este baile de inauguración de la barrera. Preámbulo a las fiestas, ¿verdad? Porque ya casi escuchamos las 100 bombetas que marcan el inicio de estas fiestas. Carlitos, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos los que están a través de Canal 36 y Canal 13, todo Costa Rica, disfrutando hoy de la inauguración de la barrera acá en Santa Cruz. Como lo dice Tamara, como lo dice Luigi, la Plaza de los Mangos hoy definitivamente se viste de fiesta y de gala para recibir a todos los costarricenses. No solo nosotros los santacruceños disfrutamos de esto, sino que todo Costa Rica, y lo más importante, mañana a disfrutar de las 100 bombetas y de la entrada del Santo Cristo de Esquipulas también. Eso es, y hoy vamos a tener el primer grupo nacional acá de la zona con la Dimensión Costeña. A pesar de que ahora hace que tipo 6 de la tarde se vino una pequeña lluvia donde se refrescó esto, pero se refresca como que le dan ganas a uno como una cerrada. De bailar. Yo digo que es que acá los santacruceños somos súper alegres y ni la lluvia nos detiene. Eso es lo más importante. En este momento nos estamos preparando nosotros a un costado de la tarima principal, Luigi, para bailar. Hoy no vamos a hablar mucho, hoy vamos a bailar con los tres grupos. Correcto, y le vamos a invitar ahorita en algún instante de esta transmisión, va a aparecer un número en pantalla para que usted envíe su mensaje, para que nos saque el reporte de sintonía de qué parte de Costa Rica nos está viendo. Gracias a nuestros compañeros del CINAR también, que hoy están con nosotros. Iniciamos una nueva alianza entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión y Televisión Canal 36 para estas Típicas Nacionales 2024. Ya la gente está acá, no sé si pueden ver ustedes también las tomas de nuestros compañeros, donde esto ya está repleto, Carlitos. Hoy, repleto, como se dice popularmente acá en Santa Cruz, hasta la bandera también. Es correcto. Bueno, yo no sé, pero yo estoy ya lista para bailar. Hoy se supone que teníamos que levantar polvo, pero hay barro, pero no importa. Aquí nos acomodamos a lo que sea. Hoy se bate barro. Nos acomodamos a lo que sea. Lo principal es venir a disfrutar, compartir y pasarla súper bien. Y eso también es para que ustedes lo disfruten con nosotros. La gente que está ya en el gran área metropolitana y en toda Costa Rica no sabe cuál es el sentimiento que tiene el santacruceño para estas fiestas. Y yo ahora que estaba dentro de la unidad móvil de Televisión, cuando ingresaron acá las mascaradas, alguien llegó y salió del autobús a ver si ya habían ingresado las mascaradas. Una santacruceña de cepa, que está aquí a la par mía. Es que ese sentimiento de Santa Cruz, yo vi a Tamara donde sale y es que es otro momento, Tamara, porque yo te dije que saliste y ahí están ya los payasos. Bueno, yo digo que cuando uno escucha una parrandera, o sea, la piel se eriza y uno dice, ya estamos a punto de iniciar. Para mí, de verdad, como santacruceña de cepa, les puedo asegurar que una fecha como el 14 de enero la espero más que Año Nuevo, que Navidad y hasta que mi propio cumpleaños, de verdad. Es un sentimiento diferente. La gente no sabe en San José, que es o en el gran área metropolitana en Costa Rica, lo que es el sentimiento del santacruceño. Acá acaba de llover, no sé si hay algunas tomas de la gramilla o cómo podríamos llamar, Carlitos o Tamara. La parte principal de la barrera. Ahí tenemos a Cristian Cordero y a Jefferson, que nos ayudan con las tomas en la dirección de Pollito, que por supuesto hoy Santa Cruz no lo detiene nada. Los santacruceños la pasamos muy bien, como sea. Si estuviese lloviendo, les aseguro, Costa Rica, que aquí estaríamos también nosotros disfrutando de este baile. No, y les cuento una cosa, porque, o sea, realmente ahorita es temprano, o sea, más tardecito ustedes van a ver que acá literalmente no va a haber cama para tanta gente, de la cantidad de personas que vienen y nos visitan para disfrutar de este baile, porque digamos, estamos hablando que ahorita está la Dimensión Costeña, está la Marimba Orquesta Los Bolobios y la consentida, que es la Marimba Orquesta Maribel. O sea, usted baila al son de la marimba, hoy bailamos sobaqueado y hoy decimos a medianoche feliz 14 de enero. Entonces, esto, o sea, la fiesta hoy está buenísima y por supuesto esperando ansiosamente que sea mañana 14 de enero a mediodía. Hay que disfrutar, hay que pasarla muy bien, y es importante también resaltar, Tami, que no solamente es fiesta, también aquí estamos ayudando. Digo
vivo estamos, ¿por qué? Porque todas las personas que están alrededor, sentadas en los tablados, definitivamente ellos vinieron a dar su granito de arena, ayudando a los encargados o a la parte representativa de lo que son los cuidados paliativos. 1,000 colones están cobrando en los tablados, y si ustedes ven ahorita en las tomas que nuestros compañeros nos regalan, no hay espacio. No hay espacio, y acá dentro de la barrera tampoco hay espacio. Así que vamos a disfrutar, a bailar, a pasarla muy bien, y ustedes también tienen la oportunidad de enviarnos su mensaje de texto, Luigi, a través de nuestro WhatsApp. Cabe destacar de que, bueno, que estamos aquí entre la barrera, aquí todo el caballero quiere salir en tele y todo, aquí el hombre también. El baile del día de hoy, el famoso baile de la entrega de la barrera, es como un acto simbólico para mañana iniciar ya lo que son las montaderas a partir de las 2 de la tarde. Pero hoy precisamente en este baile, los únicos que siempre participan en este baile son agrupaciones netamente guanacastecas. Solo agrupaciones guanacastecas, como lo decía Tamara, los Golovio, está en la dimensión costeña, o sea, solo artistas de la zona son los que tienen el honor. La consentida del pueblo también. La consentida del pueblo. ¿Cuál es la consentida del pueblo? La Marimba Orquesta Maribel. ¿Vamos a bailar, Tami? Ah, por supuesto, yo ya estoy lista, yo nada más espero que me toque la primera pieza para romper. Vamos a enseñarle a Luigi, al encargado de Tardeando, le vamos a enseñar a bailar hoy sobaqueado. Claro, vamos a enseñarle cómo bailamos aquí, cuál es el sabor del santacruceño, y estoy segura que el otro año lo voy a ver acá. Dios quiera que sí, pero bueno, creo que ya están haciendo la presentación de la Orquesta Marimba Maribel. Así que nos vamos para que ustedes se deleiten de este gran baile de la entrega de la barrera. Vamos a verlo. Póngase cómodo y a disfrutar, que eso está iniciando. Oportunidad a esta organización, ¿ok?
quiero, que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron que cuando lo haces, lloras por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, si hubieras tenido tanto, tanto, tanto amor, solo me queda el hablar de mí. Good.
bailar, vamos a gozar. Cumbia china de ganas, muchachas chinas de ganas, vengan todas a bailar. Muchachas chinas de ganas, vengan todas a bailar. Este ritmo tan caliente, aquí se sabe gozar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Cumbia china de ganas, vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia china de ganas.
fama. Ya llegó ser el bailador. Nunca presumido, el super amigo. Invítalo a baile, botella de vino. Ese bailador, el de corazón. Ese enamorado, pero de abondo. ¡Linda, papá! Oye, Maritza, desde Puriscal. Que el bailador que tiene fama para moverlo con sabor. Y a ella le gusta. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ya llegó! ¡Eso! ¡Ya llegó! ¡Cerco bailador! ¡Llegó, llegó cerquito el bailador! Maribel, gracias. Bueno, bueno, ¿cómo le están pasando? Bueno, esperamos que la disfruten toda la noche. Recuerden, tenemos Marimba Orquesta Maribel, tenemos la presentación de Marimba Orquesta Logolobios y tendremos a Dimensión Costeña esta noche aquí hasta que amanezca casi. Así que un saludo muy especial para todos. ¿Dónde están los heredianos? Mira que hay heredianos. Hay algunos heredianos, sí. ¿Hay heredianos? Sí. ¿Dónde están los alajuelenses? Hay más alajuelenses. Para no decir liguistas, ¿verdad? Bueno, ¿dónde están los liguistas? Ok, vea esto, vea esto. ¿Dónde están los sapricistas? Como la pobreza en todas partes. Oiga, tengo un saludo especial para Tony del restaurante El Pampero. Dice Giovanni, tenés que saludarme. Así que un saludo para Tony ahí en El Pampero. Está con ganas de estar aquí, pero el hombre está haciendo plata, como buen chino. Así que para Tony, saludo para la gente de Guapiles. Ando un montón de gente de Guapilandia. Mire, como hay guapileño. Toda la gente de Guapiles. ¿Dónde están los que vienen del sur? Hay de todos lados. Ah, para que vea usted. Hay de todos lados y también de Puriscal. ¿Dónde están los puriscaleños? ¿De dónde, de dónde? De Puriscal. Puriscal. Los tabacaleros y los buenos de los chicharrones. Oiga, un saludo para Tinito que anda en Botas de Hule. ¿Para qué, Tino, hombre? Y no hay ni barrial.
ya la plaza absorbió todo el agua, no hay ni charcos. Se vino en botas de hulo. Sí, Bueno, seguimos esta noche. Recuerden, mañana 6 de la mañana, estamos en la casa de don Vicente Guevara, en Gato Viejo, con la salida a las 7 de la mañana de la imagen del Cristo Negro, el Santo Cristo de Esquipula, luego recorrido hasta la ciudad 12 del día, y luego a las 4 de la tarde, la procesión de entrada. Por supuesto, a los amigos que se ubican en el recorrido de la procesión de entrada, mañana guarden un poquito los parlantes, dejen que pase la procesión y después que siga la fiesta. ¡Saludos a la señora de los helados! ¿Ah? Oiga, aquí hay dos ojos de agua, en el norte y en el sur. Así que ahí está el ojo de agua, así que a tomar bastante, pero con precaución. Saludo para la gente de San Joaquín de Heredia. ¿Dónde están los liberianos? ¿Pidieron liberianos? Muy poquitos, ¿ah? Sí, sí. ¿Dónde están los de Nicoya? Siempre como hermanos. ¿Y la gente de Carrillo? Hay carrillenses también. Sí, 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 por ahí vi a Arnold Hernández, por ejemplo, de Carrillo. Un mensaje: en el parque, unos amigos encontraron una llave de un vehículo, están en la Cruz Roja. Si alguien aquí perdió la llave del vehículo y no puede trasladarse luego, después del baile, en la Cruz Roja están las llaves. Bueno, un saludo para Alexis Sánchez, pero no el jugador de Chile, sino Alexis Sánchez, el hombre del Express, aquí en Santa Cruz. ¡Vamos a seguir! Hay una buena barra de Chávez aquí. ¿Ah? Chávez. Oiga, rápidamente, antes de seguir con la música, por ahí anda un muchacho, Gerald José Morales Ulate. Él anda en muletas. Él sufrió un accidente en un toro ahí en Pasondo. Así que si le pueden ayudar con algo, bien, bien merecido a este muchacho que ha puesto sabor ahí en los lomos de los toros. Él anda en muletas, anda pidiendo una colaboración. Saludo para la gente de Trivisión, a la gente de Canal 36. ¡A los independientes! ¿Dónde están los independientes? Vamos a ver cómo estamos, vamos a ver cómo estamos. ¿Dónde están las mujeres? Nos apalean, las mujeres nos apalean, hombre. Por cada 5 mujeres hay medio hombre. ¿Dónde están los varones? No, no, anda pareja la cosa, anda pareja. Ahí está el muchacho, ahí está el muchacho. Ahí está Gerald. Para que ustedes le puedan ayudar con las alcancías. Bueno, yo creo. Vamos a seguir con la música. Aflójese cuerpo, a eso vinieron. Brinque, baile, disfrute. Este es el baile de la noche. Gracias. Bueno, un saludo muy especial para la gente de San Joaquín de Heredia que está conectado, dicen, desde allá. Así que, saludos, bendiciones de parte de la consentida en Costa Rica. No solo de Guanacaste, esa es Marimba Orquesta. Maribel. Solo en ti, y tu linda mujer no piensa más en mí. Recuerda tú mi amor te contarás, los besos que te di de tu boca sensual. Tú me recordarás.
semana, cruzándome la vida. Yo me voy a Palestina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al carguas. Lo pongo villosito, pasarle a figurear. Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, páreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito y llamo a mi negrita. Paso por ti a las 8, mi morenita. Por la noche, en el fin de semana, y es que esta vida, hermano, es la misma rutina de casar en la noche y en el día la fatiga. Y pase lo que quiero y se libre mi pana, tan solo tengo un chance. En el fin de semana, quiero bailar. En el fin de semana, quiero gozar. En el fin de semana, quiero bailar. Yo también. En el fin de semana, quiero bailar. Porque yo formo parte de ti, nadie podrá igualarlo así, porque así.
cartucho, dejando atrapa mi labio tu cruel orgullo. Sé que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te entregué nadie podrá igualarlo, lo vas a ver. Porque mi amor yo te convertí, porque yo formo parte de ti, nadie podrá igualarlo así, porque así. Ok. Muy bien, saludos para todos los medios de comunicación que están dándole la cobertura a Trivisión, a Canal 36, Canal 8, Canal 34, TV Santa Cruz, TV Chorotega. Agradecimiento para Sonido de Peso también y para Radio Pampa. Ahí está Carla Ramírez y todo su elenco, así que para ellos el saludo coral. Dígame. Hugo Alberto, Trivisión está transmitiendo en vivo a través de Canal 13. A Canal 13. A nivel nacional, a través de Canal 13. Estamos en vivo. Y era como me ha llegado reportes de sintonía. Yo quiero. De Trivisión. Yo quiero informarles que todas las montaderas se van a pasar también por la página oficial de Fiestas Típicas Nacionales. Con el audio de Casimiro Contreras, de Carlos Arrieta y Giovanni Castillo. Así que ustedes van a vivir como que si estuvieran ahí en la casa, pero que ahí a la parte del Toril, toda la vivencia. Y con la narración de El Gamonal, de Giovanni y Carlos Arrieta, ¿verdad? Oiga, tengo un saludo, dice un saludo para todos los sancarleños. ¡Ay, sancarleños! Dice para todos los sancarleños, en especial para la gente de Santa Rosa de Pocosol. Aquí estamos en la plaza, Johnny Jiménez y familia, Javier Alpizar y familia, de parte de Katia Vega. Oiga, yo quiero enviar un saludo a todas las subcomisiones, todas las subcomisiones. Subcomisión de Tope, por ahí está la subcomisión de Tope. Su comisión de cultura, su comisión de reinado, de infancia, deportiva. Para ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿De dónde viene? ¿De dónde nos visita? De aquí de Santa Cruz Centro. Una consulta, ¿todos los años viene acá al baile de la inauguración de la barrera? Sí, claro, así es. ¿Y hasta qué hora baila? Sí, hasta que estemos pasaditos. Cuéntame una cosa, y está esperando que mañana sea 14 de enero. Claro, claro, así es, para disfrutar mucho. ¿Y con quién anda? Con ella, con mi pareja, mi prima y un primo. Bueno.
Bueno, yo le dejo para que siga disfrutando, por supuesto. ¿Y cuál grupo es el que espera más? ¿La Dimensión Costeña? La María. Los Golovios. Bueno, lo dejo para que siga disfrutando. Bueno, por aquí andamos, seguimos. Buenas. Hola. Aquí me encuentro con este grupo. ¡Saludos, Bea! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Es que aquí definitivamente se arma la gozadera, el sabor. Regáleme otro grito. ¿De dónde vienen? De Nicoya. ¿De qué parte de Nicoya vienen? Vean, es que aquí la estamos pasando súper bien y vamos a seguir caminando por acá a ver cómo vamos. Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿De dónde nos visita? De Paquera, Punta Arenas. ¿La primera vez acá en el baile de inauguración o ya ha venido otras veces? Aquí sí, primera vez. ¿Y qué le ha parecido el baile? Excelente, lo más bonito que he visto. ¿Y a la fiesta típica sí ha venido o no? Sí, claro, he venido a la fiesta típica. ¿Y ahora sí ya no falta? Ah, no, fiel a las fiestas. Y cuénteme una cosa, ¿qué le parece a usted el ambiente santacruceño, la fiesta? Es pura alegría aquí, pura fiesta. No se puede quedar uno. La dejo para que siga disfrutando y bienvenida a la ciudad folclórica. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver. Buenas noches. Hola. ¿Cómo la están pasando? Muy bueno. ¿Ya bailó la primera piecita? Vamos a calentar, sí, claro que sí. Estamos calentando. Cuéntame una cosa, ¿con quién anda? Con este grupo que estamos aquí. ¿De dónde son? De Sardinal. Vean, es que nos visitan personas de toda la provincia y de todo el país. Vamos, para que sigamos viendo el ambiente. Y vamos a bailar ya, sigamos bailando, vamos a ver qué. Vamos a continuar. Buenas. La fiesta bailable. Oiga, esta pieza me identifica bastante porque habla mucho de mi cantón Santa Cruz. Siempre la canto con, bueno, no canto, la tatareo. Pero me encanta mucho con ustedes la Maribel y esto que se llama Mi Pueblo. Aquí está, la música la pone Marimba Orquesta Maribel. Que imita original, papá. Exclusivo para nuestro santo Cristo de Esquipula. Para Jogua y Nobel Z, el saludo especial, mi hermano. Bencón. Bendito tu nombre quedó en tus pampas, llanuras y el sol. Sigue viviendo el amor de su suelo, de el Redentor. Santa Cruz, oh Santa Cruz, bravo es tu río, diría, donde el sol lleva su luz que enfurece más y más. Sus morenas guapas bailan, el muy típico son, que sus marimbas sonoras tocan en todo el cantón. En la fiesta de Esquipulas, santo que es su patrón, que lo celebre en toda la tierra, donde se corre con devoción. Llegan indios promesanos de Guaitili hasta Arado a venerar al patrón, porque eso ya es tradición. A venerar al patrón, que eso ya es tradición. Santo Cristo de Esquipulas, reina en nuestros corazones.
celebra en toda la tierra, donde se corre con devoción. Llegan indios promesanos de Guaitili hasta mi arado a venerar al patrón, porque esto ya es tradición. Gracias. Gracias. Claro, un temita original hecho por, si no me equivoco, por mi cuñado Max Gerardo Ortega, Aymarín Borquesta Maribel, con este, Luisito Vega. Luisito Vega. Perdón, Luisito Vega. Eso es para nuestro negro Pencón. Aparte, Marín Borquesta Maribel, con mucho gusto. Seguimos la fiesta, ¿ok? Saludito para un gran amigo. Ah, para Riguito Valerén y para su hijo, el licenciado Dixon Valerén. Pero yo lo conocí en San José cuando estaba chiquitillo, ¿eh? Tenía como 4 o 5 años. Y ahora el licenciado ese ya me dijo mi hermano, mi amigo. Qué saludo especial para Dixon. Es que viene entrando el padre, nos dijeron. Viene el negrito. Viene papá, el patrón. Entonces, así que no se preocupe. Un momentito. Y se la volvemos a echar, no hay problema. No se preocupe. Se la repetimos. Estamos como el baile peseteado de antes, ¿ah? Yeah. Ahí está nuestro patrono entrando a la Plaza López, Plaza Los Mangos. Es el Santo Cristo de Esquipulas. Nos quitamos los sombreros y lo recibimos. Este es el negro Chumeco. Este es el negrito Pencón. El Santo Cristo de Esquipulas. Cargado por nuestro presbítero Junior. Briseño Matarrita. Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas, Carlos. Bueno, tenemos este momento que también estaba dentro de lo planeado para esta noche, la imagen de nuestro Cristo Negro, al cual celebramos y al cual le debemos esta tradición. Ingresa a la plaza en este momento, es un momento especial, paramos la música, como también mañana deberíamos parar todo lo que suceda alrededor de la procesión de entrada, la imagen del Santo Cristo de Esquipulas. Hace su recorrido de las manos del rector del Santuario Nacional, presbítero Junior Briseño Matarrita, y acompañado de todo el equipo de trabajo en este momento, dando un recorrido por la plaza, esperando que ese recorrido también sea lleno de completa bendición y que todo lo que aquí ocurra sea por la gracia de Dios. Brindamos un caluroso aplauso a nuestro negrito Pencón. Esto es el Santo Cristo de Esquipulas. Ahí van a, acompañado de la reina saliente, la reina entrante y toda la comitiva del Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas, los caballeros de Esquipulas. Y ahí está este recorrido ya característico
de la entrada de esta imagen que para nosotros como santacruceños significa bastante. Para ustedes también, que son parte de esta tierra, el gran significado de la entrada de nuestro patrono, el Santo Cristo de Esquipulas. Bien, sigue el recorrido allá por el sector oeste. La imagen que mañana, a partir de las 7 de la mañana, será transportada por las calles de Hato Viejo, pasando por el Manchón, llegando a Santa Cruz. La imagen del Cristo Negro, el Cristo de Esquipulas, es traída esta noche también aquí a la plaza. Una noche especial en que todos venimos a disfrutar, pero también tenemos este momento que estaba debidamente programado. La imagen del Santo Cristo de Esquipulas hace su recorrido esta noche aquí en la plaza. Así es, ahí viene ya el padre Junior Briceño Matarrita y toda la comitiva con el Santo Cristo de Esquipulas, el Negrito Pencón, que mañana, como lo dice Carlos, ojalá que todos paremos la música para respetar este momento, esta entrada gloriosa de Esquipulas por las calles principales de Santa Cruz a partir de las 4 de la tarde. Por eso, aquí en la Plaza López, minutos antes de las 4 de la tarde, ya todo termina, porque tenemos que rendirle ese respeto al Negrito Pencón. Abramos el espacio, los amigos de la seguridad privada están pidiendo que abramos el espacio. El padre va a venir aquí a la tarima, nos va a hacer un momento de meditación y de oración y nos va a exponer ante todos ustedes la imagen del Santo Cristo de Esquipulas. Qué momento más especial. Y es la imagen, claro, verdadera. Sí, sí. Es la imagen verdadera, la que nos acompaña esta noche, aquí en la plaza. El padre Junior viene a la tarima y vamos a tener este momento especial aquí. Ok, entonces. Ok. Nos dice que es un peón y viene el padre a dar la bendición. Bueno, está bien. Aquí viene ya subiendo el padre Junior. Cuidado ahí, padre. Cuidado con un resbalón porque mañana lo necesitamos en buenas condiciones. 100% mañana. Sí. Tremendo recorrido. Desde la casa de don Vicente Guevara llega también la reina, la primera dama de compañía, la segunda dama de compañía de la reina, con la imagen. Abrimos ahí el espacio. Tal vez movemos un poquito los atriles aquí. Santo Cristo de Esquipulas, reina en nuestros corazones. Santo Cristo de Esquipulas, reina en nuestros corazones. Santo Cristo de Esquipulas, reina en nuestros corazones. Que se escuche Santa Cruz la alegría, porque el Cristo Negro está con nosotros. ¡Que viva el Santo Cristo de Esquipulas! ¡Que viva el Santo Cristo de Esquipulas! ¡Que viva! ¡Que viva el Santo Cristo de Esquipulas! ¡Que viva! Santo Cristo de Esquipulas, aparecido en nuestro cantón, trayéndonos del Padre Eterno consuelo y perdón. A tu santuario venimos necesitados de bendición. Danos los dones de tu Espíritu y enséñanos a vivir en comunión. Nuestra ofrenda te traemos en dones y oración para agradecerte los favores de tu gracia y bendición. Mi visita en este día tiene como misión consagrarme a tu servicio y permanecer en oración. Hoy te pido, Cristo Negro, que protejas nuestro cantón, que por nombre lleva el signo de la redención. Santa Cruz le han llamado nuestros padres en el pasado, inspirados en el madero mirándote crucificado. Por mi familia suplico, por la iglesia y este pueblo, por los peregrinos venidos gozosos a tu encuentro. Santo Cristo de Esquipulas, Negrito patrón nuestro, agradecido me voy, sabiendo que soy vuestro. Amén.
Santo Cristo de Esquipulas, reina en nuestros corazones. Santo Cristo de Esquipulas, reina en nuestros corazones. Santo Cristo de Esquipulas, reina en nuestros corazones. Y vamos a dar la bendición en este día a esta barrera y a cada uno de ustedes, puesto que son 8 días que vamos a estar de fiesta. Pidámosle al Señor que cuide nuestras vidas, nos muestre siempre su cercanía y su amor. Dios Todopoderoso y Eterno, que te manifiestas a través de signos sensibles, te pedimos que bendigas a estos hijos tuyos y a esta barrera, para que siempre, por medio de tu misericordia y tu amor, puedan verse protegidos por ti. Bendice y santifica a cada uno de ellos, a sus familias, y dales constantemente tu cercanía y tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guíe y acompañe siempre. Y nos vemos el 14 de enero, Esquipulita, si Dios quiere. Recordarles que esta imagen que tenemos acá es un peón, es decir, es una copia de la imagen original. La imagen original ahorita está en Hato Viejo, que entrará mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana. Vamos a ir a la casa de don Vicente Guevara, que de Dios goce, para traer la imagen. Llegará al mediodía a las instalaciones cercanas a la IA, y a las 4 de la tarde mañana entrará triunfante a su pueblo de Santa Cruz. ¡Que viva el Santo Cristo de Esquipulas! ¡Que viva! ¡Que viva el Santo Cristo de Esquipulas! ¡Que viva! ¡Que viva el Santo Cristo de Esquipulas! ¡Que viva! ¡Que se escuche Santa Cruz! Porque el patrón, el Cristo Negro de Esquipulas, entrará mañana, Dios mediante, a su ciudad, Santa Cruz. Muchísimas gracias. Gracias al padre Junior Briceño Matarrita, gracias a la reina, gracias a la primera dama, a la segunda dama, a los señores miembros de la comisión, a la reina saliente, a su dama que nos han acompañado en este momento especial de la noche. Yo quiero despedir también a Shirley, que vino a acompañar a la comitiva. Ella participó y es dama de honor de Santo Cristo de Esquipulas, del turno de Santo Cristo de Esquipulas. Muchas gracias, Shirley. Eso, Shirley. Muy bien. ¿Nos despedimos entonces, Carlos? Nos despedimos, padre. Gracias por venir esta noche y acompañarnos. Gracias a ustedes, muchachas. Y mañana, a las 6 de la mañana, nos vemos donde don Vicente Guevara. Yo hoy, después del bailongo, a las 2 de la mañana, me voy para la casa de don Vicente. Allá, a Hato Viejo. La tierra de mi ahijada, Maripaz Hernández. Saludo, Hernández Rodríguez, para ella, el saludo cordial. Muy bien. Gracias. Gracias, Dariana. Gracias, Sujei. Gracias, padre Joner. Gracias también a Florileni, a Sacha, a Sabrina, al señor presidente de la comisión, a Isabel, que nos han acompañado. Iracema, usted no haga mucha bulla, porque digo lo que le pasó en la caminata del 31. ¿Se arratonó? Bueno, no haga mucha bulla. Ok. Amalia Rieta, Finca El Congal, saludo cordial para ella también. Muy bien, ahí despedimos al Santo Cristo de Esquipulas. Lo lleva cargado la reina Sabrina Toruño en este momento, ¿verdad? Lindo momento que compartimos acá. Un momento lleno de fe, devoción, independientemente de cualquier que sea su credo religioso. Esta noche hemos compartido este momento especial de la noche. Bueno, vamos a continuar. Aquí el gato don Luis Gerardo Vega, la gente de Marimba Orquesta Maribel sigue esta noche alegrando con su música. Giancarlo Bonilla, este amigo, una persona no vidente, pero con un gran carisma artístico. ¡Aplauso para Giancarlo! Y toca bajo, guitarra, marimba, teclado. ¿Qué de más? Todo. De todo. De todo lo que le pongan al frente. No, muere. Toca órgano también. Cuidado. Toca órgano también. Padre de familia. Giancarlo vino acompañado, así que sí. Tranquilos. Nada de comentarios, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, ahí despedimos entonces al Santo Cristo de Esquipulas. Recordarle
Oiga, Carlos, lunes 15, 3 de la tarde en el Parque Bernabé Ramos, para todos los niños totalmente gratis, Los Pirulos. Así que la invitación cordial. Y también tendremos a Malpaís. Claro, el lunes la invitación. Tendremos a Marfil. Tendremos a Gaviota. Tendremos a ustedes, ¿cuándo están? Mañana. Mañana le toca a ustedes, después de la coronación. Marimba Orquesta Maribel, en el anfiteatro Carlos Rodríguez Santana, del Parque Bernabé Ramos. Bueno, señoras y señores, sigue la música, aquí está. 67 años de historia, Marimba Orquesta Maribel. Seguimos. A ver si nos ayudan ahí con el bajo, se nos fue el bajo. A ver si nos ayudan. Gracias, Fidelito, gracias. Bueno, saludito ahí. Vamos a continuar, dígamelo, Coco. Saludito ahí para la gente de la Cope Guanacaste, para Carlita Pamela y para Carla Rojas, el saludo especial para ellas. Ojo al ojo, ahora sí. Para Cía Robando, que está conectado allá en la pantalla. La pantalla chica. Para doña Yajaira, la tóxica number two. Lo prometido es deuda. Ahí está otra vez. La repetíamos, papá. Ahí está otra vez. Oye, Manuelito. Si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Y si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Si me levanto el pollero.
eso se baila. Sobaqueo, vamos, sobaqueo, sobaqueo. Eso. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. Lo que se ha puesto de moda en el bazar del hogar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. Lo que baila Doña Lola, el baile de la cacerola. Cacerola por aquí, cacerola por allá. Aquí está la cacerola, todos vamos a bailar. Cacerola por aquí, cacerola por allá. Si calienta los frijoles te puedes ir a bailar. Cacerola. Lo toca la Maribel, patrimonio cultural. Cacerola por aquí, cacerola por allá. Aquí está la cacerola, todos vamos a bailar. Cacerola por aquí, cacerola por allá. Si calientan los frijoles te puedes ir a bailar. Cacerola. Para el próximo 15, a partir del 15 de febrero, Pozo de Agua de Nicoya los invita el 15
el famosísimo arreo, papá. Así que ahí estaremos nosotros, si lo permite, realizando este evento tan especial como es el arreo. ¡Oh, oh! Al arreo van los sabaneros, es una fiesta sin igual. Desde la tienda al samblar, el mongón y también con chía. Al arreo van los sabaneros, es una fiesta sin igual. Cualquiera, solo los valientes vienen ladeando. ¡Sigue! Sí,
sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia. Bueno, un saludito ahí para Fofo, para el gran amigo Fofo que nos está viendo, dice, desde el hospital de la anexión. Saludos, mi hermano. Otro saludito especial para don Josmar Chavarría. Ay, ay. Para don Douglas Álvarez, para el tío Pipo, especial. Oye. Don Josmar los saludo desde San José. Ay. Oye, mi amor. En la costa buena del chivismo, ni lo conocí. Tiene los dientes tigres, pero cuando encendí. Se pepe la suma, se pepe la suma. El negro, el negro, en la costa guanaga, si vive un negro conocido, tiene los dientes tienes, pero cuando él se ríe, siempre pela la suma sorda, ay, 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 siempre pela la suma sorda, ay, 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 siempre pela la suma sorda, ay, 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 siempre pela la suma sorda, el negro, pela la suma sorda, el negro, pela la suma sorda, el negro se ríe, pela la suma sorda, el negro, pela la suma sorda, sí. Bien.
bagaces se encuentran en Tilarán, en Cañas y en Bagaces, en Nicoya y Santa Cruz, de hermosura en Ostrera, en Carrillo, Ancha Liberia, siempre guapa las verá. En Carrillo, Ancha Liberia, siempre guapa las verá. Donde quiera, papi. ¡Cumbia! ¡Ay, qué bien bailar el zapateado! El punto y el diablo chico. Bueno, ya llegó, ya llegó la fiesta aquí con la reina. ¿Y al qué pito? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Pues viendo lo mejor de las típicas nacionales del año pasado. Puede ser, sí, cierto. Oiga, ya yo estoy como cacho chivo. ¿Por qué? Flojo, pero no arranco. Ah, carajo. Nos vamos para Santa Cruz del 14 al 21. Y acordate que Televisión Canal 36 es el canal oficial. Yo ya me voy para Santa Cruz. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Que en el pico una botella no se orina una mujer. Esto no es vacilón, búsqueme en soluciones. Vámonos. 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 Después de 15 años de ausencia, vuelve a Liberia, el circo mexicano más famoso del mundo. Circo Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca, con malabaristas, acróbatas, payasos y todo el maravilloso mundo del circo. Debut viernes 26 de enero, 7:30 de la noche, en la Cámara de Ganaderos. Los niños pagan 3,000 colones. ¡No te lo pierdas! Circo Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca, de México. Laboratorios Páez. Más de 50 años a tu servicio, con más de 20 sedes a tu disposición y más de 800 pruebas de laboratorio, entrega rápida de resultados, servicio de calidad y un excelente equipo de profesionales en microbiología. Conoce nuestras sedes en Liberia, en Clínica 25 de Julio, y en Huacas, en la Clínica Beachside. Contactanos al 6193-0104 o al teléfono 4000-0667. Desde hace más de 50 años, en el Cantón de Naranjo, se ha cosechado un café de gran calidad. Esto, gracias a la visión de una cooperativa que tuvo la idea de producir un café único, aprovechando las bondades de nuestra región. Esta calidad se ha preservado de generación en generación. Actualmente, Café Naranjo es reconocido por su prestigio nacional e internacional. De Café Naranjo, el café de nuestra gente. Celebra las fiestas típicas de Santa Cruz con Carnes Goyita. Disfruta de nuestras deliciosas carnes con calidad y salubridad 100% todos los días. Contamos con planta de proceso certificada para garantizar la frescura, la calidad y el precio justo que te da solo Carnes Goyita en Santa Cruz desde 1960.
Le pusimos más sabor a la fiesta, porque los patacones Rumba ahora tienen nuevos sabores. Nuevos patacones, sabor jalapeño, sabor ajo y sabor sal y limón. Crujientes, naturales y tostaditos. Si son patacones Rumba, son únicos. Visite Doctor's Dent en el segundo piso del Hospital Metropolitano en Liberia. Con un amplio servicio de especialidades y la mejor atención por parte de excelentes profesionales. Las sonrisas encantadoras son las sonrisas Dent. Agende su cita al WhatsApp 6459-2254. Doctor's Dent en Liberia. Macrosalud Macrobióticas y Drasambi, unidos en el mejoramiento de la salud integral de su familia. Contamos con 4 tiendas ubicadas en Santa Cruz, Liberia y Nicoya, con más de 1,500 líneas de productos para toda necesidad. Asesoría naturista, nutricional y psicológica, con más de 15 años de experiencia. Asesórese con nosotros al teléfono 83-19-0463. Somos la macro de su familia. Este es el escenario donde se vivirán las fiestas típicas nacionales 2024 y usted no se lo puede perder. Venga, disfrute el destope de toros, el tope típico nacional, conciertos y lo más importante, las montaderas a las 2 y 8 de la noche. Solo por su televisión, Canal 36. Continuamos con las actividades de las fiestas típicas nacionales. El tope con caballitos de palo será el lunes 15 de enero, saliendo de la Plaza de los Mangos. Miércoles 17 de enero, juegos tradicionales. Y el tope infantil se hace presente el sábado 20 de enero. Todos a disfrutar. Divierte con mucho placer. Vívalo en exclusiva por Trivisión, Canal 36. Hospédese en la calle de Alcalá y descubra el singular espíritu de unas vacaciones en el corazón de la ciudad folclórica de Costa Rica, Santa Cruz de Guanacaste, a pocos minutos de las mejores playas de nuestro país y a pocos kilómetros de reservas ecológicas, volcanes y parques nacionales. Descubra el colorido de nuestro folclor y la belleza de la pampa. Disfrute de nuestras confortables habitaciones totalmente equipadas. La mejor comida en nuestro restaurante mediterráneo, piscina con bar y sala de eventos especiales. Hotel La Calle de Alcalá. Con baterías Rider siempre tendrás energía garantizada y variedad para tu vehículo. Además, te brindamos calidad y respaldo con mucha experiencia y asesoría técnica especializada. Somos su mejor acompañante para todo tipo de viajes, porque Rider te da energía garantizada en cualquier parte del país. Además, te pegamos la salvada con nuestro servicio a domicilio, donde se encuentre, junto con el apoyo de un técnico especializado. Con baterías Rider, siempre tendrás energía garantizada. Macrobiótica Botanical, en donde tu bienestar es nuestra misión. Los mejores productos Millennium, Drasambi e Himalaya. Nuestro servicio es integral y personalizado, con la mejor atención de las doctoras Esther Morales y Angel Hidalgo. En Villarreal contamos con farmacia, con servicio de inyectables y toma de presión. Recordá que estamos en Huacas, en Centro Comercial, donde está Tienda Goyo, y en Villarreal, a un costado de Megasuper. Y a partir de febrero, en Nosara, Centro Comercial Nimbú, local número 19. Desde hace más de 50 años, en el Cantón de Naranjo, se ha cosechado un café de gran calidad. Esto, gracias a la visión de una cooperativa que tuvo la idea de producir un café único, aprovechando las bondades de nuestra región. Hoy queremos rendir homenaje al productor y a su dedicación y esfuerzo por brindarnos un café de gran sabor. Porque gracias a ellos podemos disfrutar de Café Naranjo, el café de nuestra gente. En Candies Exclusivas La Santa Cruceña, queremos ser su mejor elección.
Nos esforzamos día a día para ofrecerle la carne de la más alta calidad, cuidadosamente seleccionada y preparada por nuestros expertos carniceros. Cada pieza que lleva nuestro sello te garantiza la frescura y calidad inigualable. Carnes exclusivas a la Santa Cruceña, donde la calidad y excelencia se unen para ofrecerte una experiencia de compra única. Tu salud es lo más importante. Por eso estamos acá cuando lo necesites. Farmacia La Botica, con el respaldo de Hospital Metropolitano. Contamos con consulta farmacéutica, toma de presión, inyectables, servicio a domicilio y productos dermatológicos. Conoce nuestras sedes en Huacas y Liberia. Contáctanos al 6026-8422. Farmacias La Botica. Pero
decirte adiós, adiós mi vida. Quiero decirte adiós en este mundo. Quiero decirte adiós, adiós mi vida. Quiero decirte adiós en este mundo. Parece el avión que anda con la camiseta del puerto, puerto. Arriba el puerto, arriba el puerto. Vaya, oye Manuelito, eso. Sí, señor. Gracias. Oiga, le cuento una cosa. Apenas estamos empezando. Todavía faltan 4 horas de bailongo. ¿Quién sigue después, Joan? Sigue la marimba orquesta Los Golovios. Ahí los veo calentando ya. A ver. ¿Quiénes quieren escuchar a Los Golovios? Eso, Federico. Y a la Dimensión Costeña. Eso, saludos para Producciones Black Tavo. Y a la marimba orquesta Maribel. La consentida. Oiga, recuerde ahí, ojo de agua. Ajá. Al norte, ojo de agua al sur. Así que si tiene sed, ¿qué quiere? Saludos para la gente de Tempate, a Jocelyn Girón y compañía. Aquí están celebrando, disfrutando a lo grande. Tempateños, que apenas el lunes terminaron la fiesta y todavía ahora siguen, ¿eh? Oiga, compañeros, me dieron un reclamo. ¿Qué pasó? Pero casi me pegan. ¿Qué pasó? Dice, no has saludado a la gente de Limón. ¡Limón, Limón! ¿A dónde está Limón? Me dice Cecilia Cerdas. Ajá. Me dice Cecilia Cerdas. Manejé 9 horas para estar en este baile y no saludan a la gente de Limón. Saludo para la gente de Limón. ¿Dónde está Cecilia? Lo mejor de Limón. ¿Ah? Es su gente. Es su gente. Ok, nos vamos con el último bloque, Carlos, de la Maribel, porque ya están calentando Fran y Héctor para que baile. Ah, Howard Cabalceta. Bueno, aquí está Gerald, que viene por acá. ¿Cómo te fue con la colecta, Gerald? Bien, gracias a Dios. Agradecerle a todo el pueblo de Santa Cruz. Con las poquitas monedas que me dieron, para mí es mucho, es una bendición, ya que la póliza con la que nosotros contamos no cubre lo que es indemnización, solo gastos médicos. Entonces, con lo poquito que nos... me logró ayudar el pueblo de Santa Cruz, estoy muy agradecido con ellos. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Buena vida, Gerald. Gracias a Gerald. Y bueno, esperamos que durante el transcurso de la fiesta también pueda recoger algo de platita. Oye, para seguirse ayudando. ¿Sabe a quién iba a saludar? Ajá. Al arquitecto Gilmar Contreras. Sí, aquí está. Gilmar. El arquitecto Gilmar Contreras. Qué gran trabajo, Gil. Parece cubano. Diseño de campo ferial. Diseño de Plaza López, Plaza Los Mangos, ay, el arquitecto Gilmar Contreras y Santa Cruceño. Saludos para Gilmar. Un saludo para Giancarlo Bonilla, de parte del señor del parque... ¿De Felino? No, el del Simón Bolívar. Ah, ya. Ok, nos vamos con el último bloque de la Maribel y ya con todos ustedes dentro de poco, Los Golovios. Seguimos entonces, aquí está Maribel Orquesta Maribel esta noche. Con su último set bailable, para que ustedes sigan disfrutándolo esta noche. Sigue llegando más y más público, Los Claros, solamente aquel que está aquí, un charquito que se armó por ahí. Bueno, pero ese charquito, de aquí que termine el baile, estará seco. Vamos con más de la música de Marimba Orquesta Maribel. Claro que sí, saludo ahí para mis padres que están en la casa viéndome, gracias, viendo a Maribel Orquesta Maribel. Para doña María Elena y don Ángel, saludos cordiales. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho este pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más haberme conformado al no tenerte a mi lado. Vive en un
te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido una absurda agonía. Porque no sé
Nos queremos tanto que hace a la gente muy...
Juancito, saludo cordial. Juana, deja que te monte. Juana, no seas tarula. Juana, si llegamos pronto. Juana, pero tu postura. Juana, deja que te monte. Ay, Juana, no seas tarula. Juana, si llegamos pronto. Ay, Juanita, tu postura. La bonita, papá. De esa manera, la consentida en Guanacaste se despide de todos ustedes, esperando que hayan disfrutado de nuestra música, al igual que nosotros disfrutamos de su presencia. Bendiciones para todos, para toda esa gente linda que hoy vino a colaborar también, porque acá en los tablados la gente está colaborando con esta gran institución. Le llamo institución porque yo sé que es una asociación de cuidados, ¿ah? La Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de nuestros enfermitos que tenemos por acá por el cantón de Santa Cruz. Gracias, gente, por colaborar, y gracias a los tabladeros, a la Asociación de Tablados, Tabladeros de Santa Cruz. Muchas gracias por colaborar con esta gran organización, que con la ayuda de ustedes sé que le va a apaciguar un toque más la vida a estas personas que están sufriendo. Anoche no había dormido y yo le dije a Napoleón que lo que pasa, porque tu dueña está enferma, porque anoche no durmió, porque le quité el vestido. Ay, Napoleón, 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 ¿qué le pasa a tu mujer? Porque anoche no dormido. Ay, Napoleón, 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 ¿qué le pasa a tu mujer? Porque anoche no dormido. Porque mi mujer tiene el pecoso retorcido. Porque mi mujer tiene el pecoso retorcido. Anoche no había dormido, no. Y yo le dije a Napoleón que lo que pasó, porque tu dueña está enferma, porque anoche no durmió, porque le quito el vestido. Oye, Godzilla. Ay, Napoleón, 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 ¿qué le pasa a tu mujer? Porque anoche no dormido. Napoleón, 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 ¿qué le pasa a tu mujer? Que esta noche no durmió. Porque mi mujer tiene el pecoso retorcido. Porque mi mujer tiene el pecoso retorcido, el pecoso retorcido. Gracias. Buenas noches, mi gente. La fiesta continúa por acá. Lo veamos con esos amigos y para con Juancito y Macho, vaya. Marín, porque está Luz Colodio. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, y es que acá ha llegado la presentación de La Consentida, y acá me encuentro con dos ramilletes de mujeres preciosas, representantes de la belleza santacruceña. Ella es Dariana Chavarría y su querido bando, primera dama de las fiestas típicas nacionales Santa Cruz 2023 y la reina de las fiestas típicas del año 2023. Chiquillas, hoy es un día súper emocionante, pero creo que también nostálgico, porque mañana entregan corona y entregan cita, ¿verdad? Así es, Cami, y bueno, es que mañana 14 de enero ya cerramos este bello capítulo para mí y para mi compañera Suhey. Realmente son muchísimas emociones las que se sienten en este momento, porque fue un año lleno de muchísima experiencia que siempre llevaré en mi corazón, vivir la cultura.
siempre llevaré en mi corazón. Y me siento muy feliz de que ahora estas tres chicas, Sabrina, Sachi y Florileni, sean las nuevas representantes de la belleza santacruceña y que vivan esta experiencia que mi compañera y yo vivimos, porque sé que quedará guardado en el corazón de ellas para siempre. Muy buenas noches, Sammy, muy buenas noches, Santa Cruz. De verdad, como lo dices, hoy es un día muy importante. Yo estoy muy feliz de vivir este baile del polvo. Muy feliz porque ya mañana, 14 de enero, empiezan todas nuestras actividades. Invitarlos también a que se hagan partícipes en todas las actividades de Santo Cristo de Esquipulas. Y como lo dices, mañana termina este capítulo de nuestra vida. Mañana culmina esta etapa de primera dama. Estoy sumamente feliz y orgullosa de todo lo que hemos podido lograr en este año de reinado. De verdad que estoy muy feliz de todo lo que hemos vivido. Quería aprovechar este espacio también para contarte que estoy trabajando en una serie de videos para incentivar el turismo local en Santa Cruz. Entonces pueden encontrar todos los videos de qué deben de recorrer, qué deben de visitar, qué es más emblemático durante todas esas fiestas. Lo pueden encontrar en mi perfil, Sugeyo Bando, en Facebook e Instagram. Bueno, y es que definitivamente han sido unas excelentes representantes y de verdad las felicito, chiquillas. Y bueno, compañeros, acá también les cuento que el reinado está a cargo de una subcomisión. Calomar, unas palabras breves contándonos un poco de la tarea de la subcomisión de reinado. Bueno, Tamara, muy buenas noches y a todas las personas que nos ven allá en casa. De parte de la subcomisión de reinado, para nosotros es un gusto estar iniciando esta etapa de fiestas típicas nacionales. Hemos trabajado muy fuerte para que estas chicas se luzcan y también integrar a la reina y a Sugey, que también se sumen a este año, ¿verdad?, de reinado. Y para nosotros nos sentimos súper complacidos de este año poder iniciar esta etapa y súper comprometidos de que estas chicas den lo mejor de sí en cada una de sus participaciones. Bueno, y es que también el pueblo santacruceño y las personas que nos visitan van a conocer a las nuevas representantes de esta fiesta típica nacional de Santa Cruz 2024. Y Carlitos en este momento se las va a presentar. Y yo me encuentro en otro sector, en este caso con toda la fiesta que se vive acá, por supuesto en esta inauguración de la barrera, con la reina actual de este 2024. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y por supuesto, gracias por esos excelentes pasos de baile que le enseñaste a los santacruceños hoy también. Muchas gracias, de verdad que es un honor estar aquí en la Plaza Monumental, Plaza Los Mangos, dando el paso a las fiestas típicas nacionales. Mi nombre es Sabrina Toruño Pérez, soy la reina de las fiestas típicas nacionales 2024 y verdad que estoy muy contenta por ver tantos santacruceños y tantas personas que nos visitan desde otras partes del país para conocer nuestro cantón, para conocer nuestra cultura y tradición y fe al Santo Cristo de Esquipulas. Eso es lo más importante. Hoy también tuvimos la visita de nuestro negrito, el Santo Cristo de Esquipulas, y ustedes también fueron partícipes, vos como primera dama también, invitando a todos los santacruceños a disfrutar de esta gran fiesta hoy. Así es, muy buenas noches, personas que nos ven desde diferentes plataformas. Yo soy la primera dama de las fiestas típicas nacionales, Florileni Rodríguez Zúñiga. Para mí es un honor ser partícipe de todas estas actividades y, como sabemos, en honor a nuestro Santo Cristo de Esquipulas, que en honor a él es que hacemos estas fiestas. Cualquier celebridad es en honor a nuestro Santo Cristo de Esquipulas. Es algo que me llena de felicidad y lo que estoy orgullosa. También tenemos a la segunda dama que nos acompaña y también, por supuesto, las palabras para todos los santacruceños y las personas que nos visitan desde fuera de nuestra provincia, desde nuestro cantón, para disfrutar de estas fiestas. Muy buenas noches y nada, los que no han venido aún, los invito a que aún pueden venir porque son del 14 al 21 de enero, que pueden disfrutar de todas nuestras fiestas típicas porque son muchas actividades de las que ellos pueden disfrutar. Gracias a ustedes también y por llevarnos y por mantener siempre nuestras tradiciones y nuestras culturas. Esto es importantísimo, que fuera de Santa Cruz también se den cuenta que aparte de la fiesta que disfrutamos, la fiesta que vivimos, lo más importante son nuestras costumbres y tradiciones. Por supuesto, de verdad. Y como les digo, invitarlos a la entrada del Santo Cristo de Esquipulas el día de mañana, que es así que da inicio a las mejores fiestas del país, las fiestas típicas nacionales. Ya lo escucharon, invitados por la reina, primera dama y segunda dama de este 2024 de las fiestas típicas nacionales. Luigi, también tenemos más información en otra parte de la barrera, donde también tiene a los siguientes participantes, pero en este caso del baile. Luigi Salas, ¿dónde te encontrás, hermano? El equipo de trabajo de Cartes Exclusiva, la Santa Cruceña, a Conyel y a toda la gente de esta prestigiosa marca que es patrocinador oficial de este
de estas típicas de sí. Ok, me dicen okay, por acá, ahora sí. Va a subir al escenario. Ok, dentro de poco, sí, estamos, ok, gracias. Estamos en vivo. ¿Qué tal? Les comentaba y les decía que ahorita van a estar la Marín Orquesta Los Colombios, que para muchos es el grupo del momento. Ahorita ya les toca a ustedes, van a entrar en escena, pero vienen estrenando disco y demás. Gerardo, buenas noches. Buenas noches, quiero saludar al público televidente que están en casa, sentaditos viendo el grandioso baile del polvo, tradición de Santa Cruz. Estamos en promoción, hace como 6-7 días salió el disco de Marín Orquesta Los Colombios. Ahí viene, la conocí en un baile. La conocí en un baile, viene la conocí en un baile y todo lo que es ese tema nuevo de, que trae Marín Orquesta para el pueblo santacruceño y el pueblo de Guanacaste, bueno, la provincia de Guanacaste, perdón. Gerardo, en las tomas que vemos de nuestros compañeros del Drum y obviamente que lo están viendo a través de Televisión Canal 36 y a través del CINAR de Canal 13, ver todo esto lleno así, ¿qué se siente, Gera, de ahorita entrar a escena en el pueblo que les los vio nacer, el pueblo de ustedes, porque ustedes son de Cartagena, de Santa Cruz? Vieras que nervios no, porque yo ya tengo tiempo de venir a ese tradicional baile, más estamos entusiasmados que la gente vea el material que trae Marín Orquesta para ellos. Queremos que la gente cante, coree las canciones que traemos para todos. Gracias, Luigi. Perfecto, así que nos dejamos porque ya van para adentro. Aquí están, parte de los integrantes. Como le decía Gerardo, siempre uno siente como ese algo raro aquí de estar a este público hoy, inaugurar las típicas nacionales 2024. No, es un sentimiento diferente, importante, bonito, pero no, de verdad que ansiosos por llegar ahí, por demostrarle, por regalarle un poquito el cariño y todo lo que le traemos hoy a nuestro público precioso que siempre nos ha apoyado. Lo que cuesta esto, es que la gente a veces no sabe lo que cuesta tener esto. 5,000 colones, más barato, ¿verdad? No voy a decir dónde, pero más barato ahí, no se puede. Disco Los Colombios. Los están vendiendo, así que, bueno, estamos totalmente en vivo hoy acá. Ya los muchachos se van, suerte. Dígame, gracias. El saludo para toda la gente que nos ve por Televisión 36 y por Canal 13, me dicen por allá. Muchas gracias, hermano. Especial a todos. Pura vida, estamos en vivo acá desde propiamente. Venga, Charlie, para que esté conmigo acá. Y Tamara también, para que estén, que son parte de nuestros compañeros. Vamos a cubrir a Tamara. Tuvimos que salir corriendo. Para que se venga por acá, porque esto está apenas iniciando. Ahorita con la orquesta Marín Maribel, que ya Tamara bailando y de todo también ahora. No, aquí la cosa apenas está calentando. O sea, todavía nos falta disfrutar mucho. Y ya viene la Marín Orquesta Los Colombios, que por supuesto nos va a poner a bailar con muchísimo sabor. Claro que sí. Así que le invitamos a que ustedes estén con nosotros de aquí hasta las 11 de la noche aproximadamente, que vamos a estar nosotros en la transmisión acá con Televisión y con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, que también nos está retransmitiendo para todo el país. Tamara, nos está viendo toda Costa Rica. Es correcto, una tradición que realmente ha llegado a todas las esquinas de nuestro país y que yo sé que nos están viendo, es más, yo sé que nos están viendo fuera del país también, así que de verdad, saludos para ustedes, un gusto, y sigamos disfrutando, por supuesto, de este baile de inauguración de la barrera. Sí, no, y me dice por acá, vean, hay una gente que está aquí arriba de Cartagena que los vi bailando de Tempate. Son de Tempate, ellos son de Tempate, acaban de salir de fiestas, pero hey, se vinieron a esta. Tempate queda para darle un pequeño una pequeña información a la gente, Tempate queda cerca acá de Santa Cruz. Sí, queda en el distrito de Cartagena, queda precisamente en el distrito de Cartagena, más o menos como a unos 40 minutos de acá del centro de Santa Cruz, y vamos a ver aquí qué tal el ambiente, Luigi. Le dicen la gente de Tempate, le dicen por la tierra los aguacates, ¿para qué? Porque ahí se siembran unos buenos aguacates, en donde la gente acaba de terminar las fiestas de Tempate, ¿ok? Así que estamos en vivo a través del CINAR, a través de Televisión Canal 36 para toda Costa Rica, en esta noche, en este baile, la entrega de la barrera de estas fiestas típicas nacionales 2024, con un lleno ya casi total. Hay mucha gente que todavía está trabajando, que todavía no ha llegado de sus labores y tiene que ir a cambiarse, tiene que venir, tiene que ir a ver cómo está el asunto, porque hay que tomarse algo, entonces hay que ver cómo estamos de fondo. Por lo menos
un fresquito. Yo no sé si ustedes están viendo detrás de nosotros la entrada, de que realmente es una cantidad abismal de personas que viene y viene, y definitivamente, o sea, vemos que acá literal no hay cama para tanta gente. Y bueno, vean aquí, acá tengo una preciosura precisamente del distrito de Carrillo. Ella es Maripaz. Mari, bienvenida a Santa Cruz y contame, ¿qué esperas de esta noche? Bueno, es mi primera vez. Es mi primera vez en este evento tan lleno de gente, demasiada multitud, nunca había visto esto. Entonces vamos a ver cómo me va, pero me imagino que va a ser muy bonito. Pero estoy muy feliz de acompañarnos y de verte. No, pase, que la pase súper bien. Y bueno, y para contarles un detalle, la pareja de Mari es extranjero. Él es Sergio. Sergio, ¿qué tal? ¿Va a pasar la noche súper bien? Excelente, sí. Dispuesto a disfrutar la cultura santacruceña, ¿verdad? Así es, así es. Y a bailar un poquito, a bailar. Zapatear. Sobaquear, sobaquear. Bueno, compañeros, los dejo y que disfruten muchísimo. Y vamos a seguir con Carlos para que les lleve todavía lo mejor del ambiente que se vive acá en el baile de inauguración de la barrera. Y estamos acá desde la tarima también, donde por supuesto ya se están alistando los protagonistas de la siguiente agrupación que van a estar compartiendo con nosotros. Muchos santacruceños vienen a disfrutar, muchas personas de San José haciendo su reporte de sintonía, y por supuesto ustedes pueden ver por acá a todas las personas que comparten con nosotros, todas las personas que están por ahí disfrutando. Cada vez vienen llegando más personas acá a la Plaza de los Mangos y por supuesto vienen a disfrutar y a bailar con Marimba Los Golobios. Aquí tenemos los grupos de amigos, los grupos de personas que también nos acompañan desde bien temprano. El agua no fue ningún impedimento para poder disfrutar y compartir hoy en familia, en amigos, y lo más importante, para seguir disfrutando de toda esta fiesta y gran ambiente que tenemos para todos ustedes. Recuerden hacer su reporte de sintonía. Por acá hemos estado programándoles a ustedes el cintillo, donde también pueden enviar su mensaje de WhatsApp a través de nuestros medios que tenemos habilitados, y también, por supuesto, pueden hacerlo a través de nuestra transmisión de Facebook. Por ahí ustedes pueden encontrar todo lo que hemos estado transmitiéndoles y también llevándoles esta noche acá en el baile de inauguración de la barrera. Por supuesto, tenemos muchísima música, muchísima fiesta, muchísimas bebidas también para todas aquellas personas que vienen a compartir con nosotros, y hoy vamos a seguir disfrutando al máximo. Como pueden ver, los amigos de Los Golobios ya se encuentran por acá compartiendo. Tal vez Jefferson por acá me regala la toma donde están ya los amigos listos, y por supuesto llevando la mejor fiesta y vibra para disfrutar en esta inauguración de la barrera. Vamos a hablar aquí un momentito rápidamente. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Cómo va todo? Todo bien, hermano. ¿Todo bien? ¿Cómo va ese video nuevo? ¿Cómo va esa producción? Mañana sale a las 11 de la mañana, 11 de la mañana del tiraje. Lo podemos ver también por acá en transmisión, en las redes de Facebook de Trivisión. Claro que sí, ahí se lo vamos a mandar. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por apoyar al talento del pueblo. Y de verdad que espero que estén disfrutando todos los televidentes de esta transmisión que está llevando Trivisión y Canal 13. Excelente. Hoy estamos por Canal 13, por Canal 36 y Canal 13, por supuesto. Los amigos del CINART están compartiendo con nosotros esa transmisión. ¿Cuánto tiempo vamos a bailar en ese momento con Los Golobios? Traemos un show de 2 horas. 2 horas es el show, porque venimos a encender esta plaza. Hasta que el último caiga, a encender y a bailar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Marimba Orquesta, Los Golobios, el grupo del pueblo. Disfruten. Ellos son Los Golobios. Vamos a seguir disfrutando y, por supuesto, con más ambiente que tenemos por acá para todos ustedes. Una noche perfecta, una noche espectacular para seguir, por supuesto, bailando, compartiendo y disfrutando entre amigos. Veamos por acá todas las personas que siguen ingresando a través de lo que es la barrera. Vamos a pasar por acá. Las personas que siguen ingresando en este momento son las personas que han llegado un poco tarde, pero no es el momento para quedarse en la casa, sino que es el momento perfecto para seguir disfrutando y bailando. Saludos para todos los que hacen su reporte, saludos para todos los que están a través de nuestro WhatsApp y, por supuesto, a todos ustedes que están compartiendo con nosotros. Vámonos con Luigi Salas, que se encuentra en otra parte de acá de la barrera de la Plaza de los Mangos, y yo me voy a bailar con... O es más, voy a ir a buscar a alguien que baile conmigo allá abajo. Luigi Salas. Estoy por aquí en la tarifa para que venga por acá. Ok, continuamos
ahora estamos en otro de los puntos, estamos al frente, estoy con Tamara acá, porque nos vinimos aquí al frente de la tarima, donde están varias personas hoy que se vinieron a disfrutar. Tamara, hoy aquí el ambiente está, pero que está para las 5 de la mañana, pues de aquí 24 horas. Casi, creo que hoy amanecemos, creo que puedo decir que hoy amanecemos, y nos vinimos acá, casi que al epicentro de la zona de baile, donde inicia todo. Porque aquí estamos al frente, a ver si Cristian hace la toma donde estamos cerca al frente de la tarima de donde están acá. Oiga, aquí se vinieron a disfrutar. Vamos a ver aquí están. ¿De dónde son ustedes? Calle Fístula. Ok, ¿a qué hora se vinieron? ¿A qué hora se vinieron? A las 5. A las 5. Los agarró la lluvia, los agarró la lluvia. Claro. Pero ya lo veo seco. Ya lo veo seco. Estamos secos porque no los mojamos. Bueno, no los veo tan secos porque están bien todavía. Estamos bien. ¿Sí? Por dentro, por fuera no. Está bien mojado por dentro, dice. Pero bueno, es parte de la gente que está disfrutando hoy acá en esta noche. Aquí vamos a irnos más para, nos dice que nos venimos más para el centro a saludar a toda la gente que está por acá hoy. Recuerden que estamos a través de Televisión Canal 36 y con nuestros hermanos colegas del Sistema Nacional de Radio y Televisión, El Sinar, Canal 13. Aquí estamos hoy disfrutando. Yo le voy a pasar le voy a pasar a Tamara para que Tamara se entreviste a esta gente porque se viene con sillas, Tamara. Es que digo que eso se trata, de venir, pasarla bien y compartir. ¿De dónde vienen? De Punta Arenas. ¿Y desde qué hora están acá? ¿Ah? ¿A qué hora vino? Como a las 2 de la tarde. ¿Cómo la han pasado? Va bien, siempre venimos. Es una tradición. ¿Y usted no baila? Más o menos. Listo. Bueno, acá vienen en familia para compartir. Yo creo que eso se trata, ¿verdad? Sí. De traer y venirse súper cómodos. Bueno, por acá vamos a seguir para ver a qué más vamos a encontrar y para que ustedes vean la cantidad de personas que hay acá esta noche. Ok, y como Tamara decía que viene gente de todo lado, la gente que venía de Punta Arenas, que viene de diferentes partes de Costa Rica. ¿De dónde viene, jefe? ¿De dónde vienen? De Cartago. ¿De qué parte de Cartago? De Guadalupe, de Tejar de Cartago. Guadalupe de Cartago. Sí. ¿Se vino del frío? ¿Está haciendo frío allá? ¿Está lloviendo? Un poquillo, esto ya estaba seco, pero... Estuvo, cuénteme, ¿con quién anda? Con mi hermana y unos amigos. ¿No tiene esposa, no tiene novia ni nada? No, ya no. Ah, ya no, porque si no lo están viendo, lo van a calamborear después que llega ya. No. No hay ningún problema. Todo bien. Okay, perfecto, y disfrutando. ¿Cómo ven las chiquillas acá? Todo bien, sí. Guapa, sí. Sí. Pero nuestra compañera aquí, ¿no es? Que embarcado, hermano. ¿Ves? Ahí ya sé por algo, ¿eh? Por eso no estás hablando nada, diciendo. Pero bueno, pura vida, bienvenido. Desde Cartago nos están visitando muchas de las personas que están hoy con nosotros acá disfrutando de esta inauguración de la barrera hoy con la marimba, los Golovio, la marimba Orquesta Maribel y la Dimensión Costeña. Tamara tiene otro amigo que está por acá también. Bueno, yo creo que ya me salió bailarín, ¿verdad? Creo que sí. ¿De dónde viene? ¿Dónde los visita? Desde Guápiles. O sea, se vino a buscar acá más calorcito todavía. Sí, al sabor de caldereño. Y cuéntame una cosa, ¿sientes ya el sabor de la marimba, al bailar con la marimba? ¿Ya lo sientes? Sí, claro, estamos deseando mañana para poder bailar con las marimbas, soltar el sabor guapileño ahí. Es correcto, porque mañana hay bailes en todas las esquinas, vamos a seguir. Santa Cruz, Guanacaste, también en toda Costa Rica y el mundo entero se vive la gran fiesta del lanzamiento del nuevo disco de Marimba Orquesta Los Golovios, el grupo del pueblo. Accediendo a la lista más completa de música. Bienvenidos. Damas y caballeros, estamos iniciando este viaje musical con una de las agrupaciones más queridas por todo este público selecto,
que gusta de grandes éxitos como Homenaje a Pedro Golovio. En mi pueblo Cartagena se escuchaba una marimba, era don Pedro Golovio tocando una melodía. Muchacha cartagenera. Muchachas cartageneras, vengan todas a bailar. Cartagena de Bonegro Pintanela, eres la rosa de la América Central. La conocí en un baile. Ella estaba bailando y yo me le acerqué. Sin ti. Me acaricio en mis sueños y te extraño en la mañana. Suspiro de amor. Cada vez que la veo pasar, mi corazón se estremece. Vuelve a mí. Desde el día que te fuiste, no he dejado de pensar en ti. Maldito corazón. Pero responde, maldito corazón. El Mil Amores. La Morena. De ahí vengo yo. A partir de ese momento, tomaremos el control de tus sentidos. Todo está preparado para iniciar la fiesta. Aquí está, con toda la energía, Marimba Orquesta Los Golovios. Con ustedes, Marimba Orquesta Los Golovios. El grupo del pueblo. Marimba Orquesta Los Golovios. Thank you.
son de la marimba, lo suelto con alegría. Ella es pura picardía, así es esa mujer, un huracán de emociones, pero siempre feliz. Está
tus fiestas voy a olvidar todas las penas del corazón. Vamos todos a bailar el sobaqueado. Se me dice que te mueva para un lado. Vamos todos a bailar el sobaqueado.
fuerza y voluntad.
mirar. Mi sonrojo te enloquece, un suspiro hondo y grande se queda aquí en mi pecho. Hoy la vi pasar y todo se me estremece, un suspiro de que escapar. Mi sentido crece y crece, la voy a enamorar, Juanca, y amarla como merece. De loco para tenerte, un suspiro de amor, un suspiro de quererte, un suspiro de loco, de loco. Pellín, tira el disco. Tome, yo va. Le voy a dar la suerte para que tire el disco, Pellín. Viene, viene. Oiga, cuánta energía los Golovios, ¿ah? ¡Calidad! Saludos, saludos para esta gente que nos ha puesto a mover el esqueleto de verdad. Ya viene casi la morena. Ya casi viene la morena. Están pidiendo la morena. ¿Dónde está la morena? Después de 15 años de ausencia, vuelve a Liberia, el circo mexicano más famoso del mundo. Circo Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca, con malabaristas, acróbatas, payasos y todo el maravilloso mundo del circo. Debut viernes 26 de enero, 7:30 de la noche, en la Cámara de Ganaderos. Los niños pagan 3,000 colones. ¡No te lo pierdas! Circo Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca, de México. Laboratorios Páez. Más de 50 años a tu servicio, con más de 20 sedes a tu disposición y más de 800 pruebas de laboratorio, entrega rápida de resultados, servicio de calidad y un excelente equipo de profesionales en microbiología. Conoce nuestras sedes en Liberia, en Clínica 25 de Julio, y en Huacas, en la Clínica Beachside. Contactanos al 6193-0104 o al teléfono 4000-0667. Desde hace más de 50 años, en el Cantón de Naranjo, se ha cosechado un café de gran calidad. Esto
gracias a la visión de una cooperativa que tuvo la idea de producir un café único, aprovechando las bondades de nuestra región. Esta calidad se ha preservado de generación en generación. Actualmente, Café Naranjo es reconocido por su prestigio nacional e internacional. De Café Naranjo, el café de nuestra gente. Celebra las fiestas típicas de Santa Cruz con Carnes Goyita. Disfruta de nuestras deliciosas carnes con calidad y salubridad 100% todos los días. Contamos con planta de proceso certificada para garantizar la frescura, la calidad y el precio justo que te da solo Carnes Goyita en Santa Cruz desde 1960. Le pusimos más sabor a la fiesta, porque los patacones Rumba ahora tienen nuevos sabores. ¡Nuevos patacones! Sabor jalapeño, sabor ajo y sabor sal y limón. Crujientes, naturales y tostaditos. Si son patacones Rumba, son únicos. Visite Doctor's Dent en el segundo piso del Hospital Metropolitano en Liberia. Con un amplio servicio de especialidades y la mejor atención por parte de excelentes profesionales. Las sonrisas encantadoras son las sonrisas Dent. Agende su cita al WhatsApp 6459-2254. Doctors Dent en Liberia. Macrosalud Macrobióticas y Dasambi, unidos en el mejoramiento de la salud integral de su familia. Contamos con 4 tiendas ubicadas en Santa Cruz, Liberia y Nicoya, con más de 1,500 líneas de productos para toda necesidad. Asesoría naturista, nutricional y psicológica, con más de 15 años de experiencia. Asesórese con nosotros al teléfono 83190463. Somos la macro de su familia. Pertenece a otro hombre, pero así. ¡Ay!
Con el rico sabor del merengue en la voz de Jorgito Serna. Esto es un homenaje a nuestros amigos extintos del grupo Tinta Negra. Para todos ustedes, esperando que disfruten montones con nosotros. Marín Marqués, Salogolobio, Gerardo Gutiérrez. Encantadísimo de estar acá, de verdad que para Marín Marqués, Salogolobios. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes. Estamos de estreno de disco, de verdad. Oiga, que a las personas que tienen el disco nos pueden etiquetar a la página oficial de María Marquesa, Los Golobios para Doña Rosa Amelia. Nos robamos 30 segundos.
Quiero ver a todo el mundo allá en el tablado con los teléfonos, la luz de los teléfonos prendidas. Y acá todo el mundo levantando la mano diciendo adiós, porque vamos a subir la foto respectiva de este año con Marimba Orquesta Los Golovios. Así que quiero ver que todo el mundo salga animado. Las luces allá arriba, las luces. Me ayudan, me ayudan. Viene la foto. Voy por acá. Viene la foto. 30 segundos, dijeron los muchachos. Yo voy a saludar a la tita Ana de Río Seco. Ahí está la foto. ¡Saluden ahí con los celulares! ¡Eso es! ¡Qué linda estampa! Vuelve a ver, Gerardito, vuelve a ver, Gerardo. ¡Gracias, público! ¡Un aplauso para Santa Cruz! Como dice Giovanni, ¿cómo manejar las redes? ¡Qué bárbaro, de verdad! ¡Qué bárbaro! Me encanta mi pueblo, por eso no lo cambio por nada en el mundo. De verdad que eso es lo que a nosotros nos identifica. Por eso somos el grupo del pueblo, por eso estamos hechos del pueblo y para el pueblo. Porque cuando vamos a otros lugares vamos a representar nuestra tierra hermosa. Gracias, Santa Cruz, de verdad. Leito, para la gente de Radio Cusuco, que está por ahí. Para la gente de Radio Cusuco, claro que sí. Para la gente de Bernabela, mi barrio hermoso, que anda por ahí también gozando. Eso, allá está mi pueblo, papá. Oiga, Santa Bárbara, mi segundo pueblo, Río Cañas. Para la gente de Santa Cruz, Estocolmo, Leo. La Tulita, Lagunilla. Para mi hermano, Nutricia, nuestro barrio, papá, está disfrutando. Para la por gente acá de nuestro barrio, claro. Ajá. Que sí, saludo cordial. Para Javier Matarrita, allá en las alturas, el papá de el rasta que toca la marimba. Oiga, quiero saludar a mi papá también, que está por ahí, mi tía, que están por allá en el palco, allá atrás. Para Montserrat también. ¡Salsa! Y ahora sí, quiero ver esos zapatos, que ni se reconozca el color. La gente de Liberia, para Roberto Álvarez Jaén y toda la familia Álvarez Jaén de Bernabela.
Se fundan en una sola, duerma en la vida. Oiga,
Jorge Serna para todos ustedes. Mari Márquez, hola, Colombios. Encantadísimo de estar por acá. Traen toda la carabina musical para que pasen una noche agradable. Jorge. Claro que sí, vamos a continuar con más de nuestra música. Pero queremos ver si nuestra música les está gustando a ustedes. ¡Seguimos! ¡Paramos! Que se escuche más fuerte. ¡Seguimos! No escucho a los que están en el tablado, no los escucho. ¡Seguimos! ¿Quiere escucharlos, Jorgito? ¿Quiere escucharlos? ¿Quién quiere guaro? ¡Qué rico! ¿Otra ¿Qué vez? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Oiga, hora 33 minutos para el año nuevo santacruceño. Hora 33 minutos. Y vamos en conteo regresivo. Ya casi disfrutamos del año nuevo santacruceño aquí, porque todavía estamos en diciembre, ¿verdad que sí? ¿Quién dice que todavía estamos en diciembre? Oiga, ¿qué niveleito? Hoy queremos mandar unos saludos para los amigos de Cimarrón, a los independientes, Pedrito, Charlie, para la barbita que están disfrutando esta noche por acá. Vamos a seguir. Hospédese en la calle de Alcalá y descubra el singular espíritu de unas vacaciones en el corazón de la ciudad folclórica de Costa Rica, Santa Cruz de Guanacaste, a pocos minutos de las mejores playas de nuestro país y a pocos kilómetros de reservas ecológicas, volcanes y parques nacionales. Descubra el colorido de nuestro folclor y la belleza de La Pampa. Disfrute de nuestras confortables habitaciones totalmente equipadas. La mejor comida en nuestro restaurante mediterráneo, piscina con bar y sala de eventos especiales. Hotel La Calle de Alcalá. Con Baterías Rider siempre tendrás energía garantizada y variedad para tu vehículo. Además, te brindamos calidad y respaldo con mucha experiencia y asesoría técnica especializada. Somos su mejor acompañante para todo tipo de viajes, porque Rider te da energía garantizada en cualquier parte del país. Además, te pegamos la salvada con nuestro servicio a domicilio, donde se encuentre, junto con el apoyo de un técnico especializado. Con Baterías Rider, siempre tendrás energía garantizada. Macrobiótica Botanical, en donde tu bienestar es nuestra misión. Los mejores productos Millennium, Drasambi e Himalaya. Nuestro servicio es integral y personalizado, con la mejor atención de las doctoras Esther Morales y Angel Hidalgo. En Villarreal contamos con farmacia, con servicio de inyectables y toma de presión. Recordá que estamos en Huacas, en Centro Comercial, donde está Tienda Goyo, y en Villarreal, a un costado de Megasuper. Y a partir de febrero, en Nosara, Centro Comercial Nimbú, local número 19. Desde hace más de 50 años, en el Cantón de Naranjo, se ha cosechado un café de gran calidad. Esto, gracias a la visión de una cooperativa que tuvo la idea de producir un café único, aprovechando las bondades de nuestra región. Hoy queremos rendir homenaje al productor y a su dedicación y esfuerzo por brindarnos un café de gran sabor. Porque gracias a ellos podemos disfrutar de Café Naranjo, el café de nuestra gente.
En Candies Exclusiva La Santa Cruceña queremos ser su mejor elección. Nos esforzamos día a día para ofrecerle la carne de la más alta calidad, cuidadosamente seleccionada y preparada por nuestros expertos carniceros. Cada pieza que lleva nuestro sello te garantiza la frescura y calidad inigualable. Carnes Exclusiva La Santa Cruceña, donde la calidad y excelencia se unen para ofrecerte una experiencia de compra única. Tu salud es lo más importante. Por eso estamos acá cuando lo necesites. Farmacia La Botica, con el respaldo de Hospital Metropolitano. Contamos con consulta farmacéutica, toma de presión, inyectables, servicio a domicilio y productos dermatológicos. Conoce nuestras sedes en Huacas y Liberia. Contáctanos al 6026-8422. Farmacias La Botica. Cuando me la llevé a la noche de luna.
acostumbrando. Oiga, oiga, el tiempo está metido en guaro. Eso está como con una galleta soda. Y me corto las venas. Oiga, yo quiero enviar un saludo a toda la gente de Heredia. Saludos para Roberto Sánchez Matarrita y Excursiones Rosama. Dice que anda en una excursión, así que para ellos el saludo cordial. ¿Conoce a Reiner Cabalceta usted? ¿Reiner? Sí. ¿Gasolina? Ah, yo creía que era el papá. Gasolina. Él está vendiendo estos lindos stickers ahí en la entrada. Entonces dice uno, yo estuve en las típicas 2024 y el otro dice fiestas típicas nacionales, cuna del folclore 2024. Él está aquí en la entrada vendiendo estos lindos stickers para que usted se lleve un lindo recuerdo. Muy bien. Amigas y amigos, esta noche es una noche de mucha, pero mucha música, por supuesto, para que ustedes la sigan disfrutando. Ustedes que han venido de diferentes lugares del país y que están aquí compartiendo con nosotros esta previa al inicio de la fiesta típica nacional mañana a partir de las 6 de la mañana. Recuerden, nos vamos a Toviejo con el Santo Cristo de Esquipulas, 7 de la mañana la procesión, llegamos a las 12 al centro de la ciudad y todo queda listo para las 4 de la tarde cuando en solemne procesión, ojalá todos vestidos de blanco, camisa blanca, pantalón, blusa blanca. Si lleva pantalón blanco y camisa blanca, mucho mejor, pero quedan cordialmente invitados a vestir de blanco mañana en la procesión de entrada del Santo Cristo de Esquipulas. Oiga, Luigi, ¿qué pasa, Luigi? ¿Ven acá? Aquí tenemos a Luigi. ¿Qué pasó, Luigi? Bueno, no, buenas noches. Lo que pasa es que va a cambiar el asunto. El conguero de los buenos amigos del Golovio va a ser camarógrafo esta noche y nuestro productor va a ser el conguero esta noche. Vamos a intercambiar Televisión Canal 36 y a través del CINAR también, que estamos a nivel nacional, por Canal 13. Ahora el conguero es hoy el camarógrafo, productor de Televisión. El camarógrafo de los Golovio
es contratado por Trivisión Canal 36, señores. Así es, don Carlos. Y los Golovios contrataron a nuestro Johnny productor. Gómez. Ahí está. A nuestro productor general, don Johnny Gómez. Hoy va a estar en las congas. Profe, dice que lo contraten ahí. Próximo sí. Disco de los Golovios. Con Johnny Gómez. Don Carlos, Hugo. Muchas gracias, Carlitos. ¿Habían visto esto alguna vez? No, no, no. Carlitos Guadamuz. Bueno, no, y va a estar en vivo la toma. En vivo va a estar la toma, el compañero. O sea, si no va a tirar en vivo. Ok, próximo 20 de enero, Carlos. Duelo de retaileros en el Parque Bernabela Ramos. Viene 20 de enero. De Tilarán, de Bagaces, de Nicoya, Santa Cruz. Así que hacemos la invitación cordial de parte de su comisión. Retaileros, de retaileros, duelo de retaileros. Venga, Carlitos. ¿Qué tenemos, okay. Carlitos Laitón? Esa es una. Claro, para calentar el ambiente y las típicas, esto dice así. Y es que aquí están los hombres, parientes, somos de mi tierra Chalaná, donde las mujeres paren hombres y no paren cochinada. Soy de esta tierra, Guanacaste, donde se siente la alegría, donde nos taloneamos a la brea, bailamos al son de una marimba, donde escuchamos una llana, bailamos una parrandera. Aquí rapidito se agilan, parientes, en esta fiesta manequera, porque este es mi Santa Cruz, cabo, que no tiene comparación. Y me despido de la tierra, este cacate, porque óigame, mi gente linda, nos vamos a decir esta isla. Por todo Costa Rica, las típicas y mi lindo Guanacaste. Andresito Gómez de Moracia de Nicoya, entrele, cabo. Bomba, oiga, y es que en Guanacaste el talento es peste, cuñado. Venga, para que conozca al cebo que dejaste ganado. Agílese, acalambrado, y juéguesela con este cacaste. Porque yo soy de la provincia más linda, yo soy de Guanacaste. Tierra con linda playa y hermosa morena, donde a nadie le da pena bailar en noches de luna llena. Una preciosa tonada, con un caballito nicoyano, un amor de temporada. Donde la gente viene y descansa, y de la zona azul del mundo sale enamorada. Por eso venga a separar esta tierra de amor, donde le recetamos playa, montaña y sol. Y a los visitantes antes los albureamos con puro coyol. Por eso escúcheme bien, pariente, y lárguese un grito conmigo. Ajá. Óigame, pa' que en toda mi tierra se escuche el eco. Porque es lindo ser tico, carajo, pero más hermoso es ser guanacasteco. Para Mario, para la gente de Taller Piñales, saludo especial.
Y para todas las morenas, ¿dónde están las morenas de mi Santa Cruz? Y esto que dice así, oigo placiendo. Para la gente de Ortega, la profe y compañía. Para Demian, oye Demian. Para Lidia también, mi amiga que está por ahí, su pareja y compañía que está por ahí. Y para toda la gente linda, y eso que dice así. Para la gente linda de Bernabé, la de Río Cañas, para la gente de Santa Bárbara, Ortega, para la gente de Oriente, para la gente de Lagunilla, dice. Con mi vida.
seguido y no tanto escondida. Oye, cuadra. O si no, ese amor cuatero tiene un fin enseguida. ¿Cómo dice? El problema de ese amor es cómo puedo olvidarte, cómo arranco de mis labios de un besito de pasión. Quiero ser la rosa que espine a tu corazón. El problema de ese amor es cuando tú te despides y me dejas muy solito esperándote, mi amor. El problema de ese amor es que siempre voy a amarte. Mi profesión es adorarte por toda la eternidad. Con mi vida, porque yo ya no puedo seguir viviendo así. Te entregué todo lo que tenía. Dime la verdad, ya no quiero seguir escuchando mentiras. Por favor, devuélveme la vida. Eres tú mi brújula que da dirección a mi alma perdida. Verte más seguido y no tanto escondida. O si no, ese amor cuatrero, ponerle un fin enseguida. El problema de ese amor es cómo puedo olvidarte, cómo arranco de mis labios tus besitos de pasión. El problema de ese amor, cómo hago para enamorarte, también quiero ser la rosa que escribe a tu corazón. El problema de ese amor es que siempre voy a amarte y me dejas muy solita esperándote, mi amor. El problema de ese amor es que siempre voy a amarte. Mi profesión es adorarte por toda la eternidad. ¡Guapa! Oiga, más de nuevo ahí. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¡Más casta! Ahora, mi gente, nos vamos despidiendo por acá. Vamos a complacer con un temita más. Recordarle que viene por acá Dimensión Costeña también. Así que la fiesta sigue. Nos vamos hasta el amanecer. Nos vamos hasta... No, hoy no hay Diana. No. Vamos allá. Vamos a ir a recibir aquí Pulita, papá, allá en Gato Viejo. Bueno, qué lindo, nos vamos. Gracias. Que Dios los bendiga. De verdad que un año más estar por acá. Y qué lindo haberlo compartido con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Ese es el grupo del pueblo. Mari Marquesa, lo que lo vio Leo. Muy buenas noches, muchas gracias, Santa Cruz. Yo me voy tranquilo, pero me regalan un grito. Oye, Peñi. Hace un solo baile, ya me enamoré. Tu amor es la más bella que había podido ver. Ella estaba bailando y yo me acerqué. Al ver sus movimientos, más me enamoré. Cuando me sonríe,
y tú y yo quiero ser linda, te he robado mi vida, y tú y yo quiero ser como dice, y tengo que ser mi amor. Mami, dame la instrucción para robarte esa noche loca, llevarte que te diga novio, para mí es un simple elemento, lo único que necesito es que te deje solito un momento. Y de paso morir, aprovechamos el momento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, ¿cómo dice? El grupo del pueblo, mi amor. Rosa con espinas. Para Laila, para amigos, nos tenemos que ir, desgraciadamente, pues ya tenemos que finalizar hoy esta transmisión que le hemos llevado desde las 7 de la noche acá desde la Plaza de los Mangos, y mi compañera Tami también tiene la despedida. Tami. Bueno, ahorita definitivamente no hay cama para tanta gente de aquí, hay que seguir bailando, disfrutando, y eso no es nada porque acá con Trivisión Canal 36 y Canal 13 todavía nos faltan 8 días más de fiesta, así que quédense con nosotros. Escuchando y compartiendo, pasándola muy bien, el grupo del pueblo. Esto es Santa Cruz, señores. Así se disfrutan una fiesta de verdad. Así se disfruta la inauguración de la barrera. Y lo más importante, bailando todo el mundo, disfrutando, pasándola bien y compartiendo. Y lo mejor, ustedes allá en casita también, disfrutando de nuestra programación, Luigi. Gracias, Carlitos. Gracias, Tami. Y a todos ustedes que estuvieron desde la transmisión desde las 7 de la noche. Los esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde en la primera montadera acá desde la Plaza de los Mangos. Feliz descanso. Buenas noches. Que la pasen bien. Chao.